y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Pedro Pipia y si aún no me conoces, soy un agente de bienes raíces acá en Florida y en este canal me dedico a mostrar las mejores propiedades del mercado en el estado del sol. El día de hoy me encuentro en Inverness, Florida. A solo una hora de Orlando y a solo 25 minutos de Ocala nos encontramos con esta zona muy linda, muy tranquila y repleta de vida al aire libre y con muchísimos lagos alrededor. Me encuentro en esta comunidad que tiene algo en especial, algo súper especial. Me creería si te digo que te podrías mudar a Florida solo con $200,000, con $250,000, ¿te lo crees? A una casa, ¿okay?, con un terreno de 90 por 150, o sea, un tercio de acre, un terreno inmenso, sin HOA o CDD, y todo eso sí, por menos de $250,000. ¿Me creerías? Bueno, si no me crees, quédate para que lo puedas descubrir conmigo, ya que te estaré mostrando todo lo que trae esta comunidad. El día de hoy estoy dentro de este modelo que se llama Red Cardinal. Tiene 1800 square feet, 3 cuartos, 2 baños y un garage para 2 vehículos. Y su precio base comienza en los $202,900. Le puedes hacer lo que quieras a esta casa, la puedes modificar como te guste. Puedes hacerle hasta piscina si quieres. Todos los precios los tengo yo acá y estoy deseoso por compartírtelos. Así que no te despegues de allí ni por un segundo para que no te pierdas esta oportunidad muy, muy, muy valiosa a solo una hora de Orlando. Esta casa nos recibe con un espacio bastante abierto, como pueden ver, ¿okay? ¿Qué nos cocina? ¿Qué nos conecta con lo que vendría siendo acá tu sala o tu comedor? ¿Okay? O tu sala y tu comedor, junto con una cocina bastante amplia, ¿okay?, a tu derecha. ¿Okay? En esta casa nos podremos conseguir con 1823 square feet. ¿Okay? Pero un terreno, mientras te muestro aquí lo que vendría siendo tu garage para 2 vehículos, y puedes ver qué tan grande es, ¿okay?, bastante amplio. Esta casa que te estoy mostrando viene con los appliances incluidos, ¿okay?, menos la lavadora y la secadora. Vamos a ver qué es acá el espacio para exactamente lo que te estoy mencionando. Tenemos una cocina. Todo en esta casa es modificable, no viene con este tope, viene con tope de fórmica, pero se le puede poner cuarzo, se le puede poner granito, ¿okay? Y los precios, déjame decirles que están muy, muy, muy buenos. No es solamente el precio de la casa como tal, sino que el precio de las mejoras también está excelente, ¿okay? Aquí estaremos viendo la primera habitación de esta casa. Tiene ducha, un toilet y su doble sink, bastante espacioso lo que vendría siendo el baño. Continuamos acá para mostrarte el walk-in closet, ¿okay? Bastante espacioso, bastante útil. Vamos acá a darle un último vistazo al cuarto antes de irnos, ¿okay? Y continuamos y vendría otra vez viendo tu sala. Todo lo de el patio, que lo pueden modificar o puede ser modificable. Como pueden ver acá en esta oportunidad, el patio tiene un screen, está totalmente techado y es bastante amplio, ¿okay? Voy a aprovechar de una vez acá para mostrarles algo que me parece
genial sobre estas casas. Primero es que no tienen HOA. Que mientras salgo aquí te lo voy contando. No tienen HOA y no tienen CDD. O sea que en verdad tú eres libre de hacer lo que tú quieras. ¿Okay? Y este vendría siendo todo tu espacio de terreno. Justamente voy a caminar acá hasta el final de tu terreno para que puedas ver todo el espacio que tienes para poder hacer una piscina, ¿okay? Poder hacer, tú ves esa banderita, ahí es. ¿Okay? Ponemos allí, vamos a ver tu casa, mira. Todo este lote, que es exactamente de 90 por 150, un tercio de acre, es tuyo. Es todo tuyo y está toda tu disposición para hacer lo que tú quieras. ¿Okay? Si quieres hacer algo grande para divertirte, cuando vengas en verano a Florida, simplemente quieres poner tu RV, tantas cosas que se te puedan ocurrir, en esta casa lo puedes hacer. ¿Okay? Hay bastantes modelos, como pueden ver allá, el de allá al lado también es otro modelo, el que se ve azul y el que está en gris. ¿Okay? Son casas que están hechas a la perfección, son totalmente de bloques. ¿Okay? No estamos en zona de inundación. ¿Okay? Y así continuamos. Espero les haya gustado el paseíto. ¿Okay? Y así estarías otra vez de vuelta a tu propiedad. ¿Okay? Vamos a pasar a ver las otras dos habitaciones que tiene esta propiedad. Como pueden ver, está una al lado de la otra. Los pisos también son modificables, pueden poner vinil. Normalmente viene con alfombra toda la casa y las zonas mojadas como la cocina, los baños, viene con este piso de vinil. ¿Okay? Continuemos y podemos ver que es una habitación bastante adecuada, también con su walk-in closet, un baño compartido para las dos propiedades. ¿Okay? Un realtor que me imagino que es su favorito, espero serlo. Y así te muestro la última última habitación de esta propiedad. ¿Okay? No quiero que se me olvide decirte nada que sea muy relevante. ¿Okay? Todo está incluido, como le dije. Este vendría siendo el Citrus County. ¿Okay? Estamos a 5 minutos de lo que vendría siendo todas las zonas, toda la, el área de diversión, de shopping, de acá de Inverness. ¿Okay? Estamos a solo 5 minutos del Walmart más cercano, de las escuelas y de lo que necesites para llevar una vida tranquila y plena, ¿okay? Y productiva, sobre todas las cosas. Y así, bueno, aquí me despido en este tour de esta propiedad. Voy a estarle grabando otras propiedades aquí dentro de la comunidad para que puedan así ver varios modelos diferentes. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. No te despegues para que así puedas ver toda la información de la comunidad que te dejaré al final. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy, espero lo hayan disfrutado muchísimo. Por acá les voy a dejar la información general de la comunidad y de la propiedad junto con mi número de teléfono por si tienen alguna duda o pregunta o si les interesa esta propiedad, otra propiedad aquí en Inverness o en cualquier otro lado del estado del sol. Estoy a la orden para ayudarlos en cualquier momento. Sin más nada que decir, no olviden suscribirse, darle like y comentar, me estarían ayudando muchísimo acá con el algoritmo de YouTube. Y sin más nada, muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Me despido. Bye.